Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, en esta ocasión les vamos a enseñar un tutorial para manipular imágenes y darles un aspecto 3D con ayuda de Photoshop y After Effects. Bueno, este es el primer tutorial que realizamos en el Departamento de Centro de Medios. Espero les sirva, lo compartan y les ayude mucho. El objetivo es aprender a realizar movimientos tridimensionales en After Effects utilizando herramientas básicas del Photoshop. Lo primero que vamos a elegir o a buscar va a ser una imagen con buena resolución. Entonces, nosotros elegimos esta imagen. Si se fijan, es un JPG con una buena resolución. Vamos a ver las propiedades. Estas son las propiedades que nosotros elegimos. 1920 por 1080 en RGB. Se les recomienda que sea un wallpaper o un protector de pantalla. Es recomendable que la fotografía que nosotros utilicemos tenga diferentes puntos o diferentes planos, más bien dentro de la imagen. Por ejemplo, esta tiene diferentes planos en lo que es el sillón, en lo que es este personaje y este personaje. Nosotros vamos a poder lograr algo como esto. Si se fijan, es una imagen común y corriente, pero nosotros al meterla o al intervenirla en Photoshop y en After Effects, recortamos ciertas partes de la imagen para darle este movimiento. Podemos lograr este aspecto y se ve, pues se ve profesional, se ve bien, y lo podemos utilizar para cortinillas de video o para que la imagen o la fotografía no se vea tan plana a la hora de ponerla en algún video. Bueno, entonces, como primer paso, vamos a abrir nuestra imagen en Photoshop. Puede ser CC5, CC6, eso no importa mucho. Entonces, vamos a abrir nuestra imagen. Aquí está. Esta es la imagen que nosotros escogimos. Recuerden que la imagen, en cuanto mayor sea el tamaño, mayor posibilidades habrá de manipulación. Y entre menor tamaño, es necesario mayor resolución de la imagen. Si se fijan, aquí nos vamos a imagen, ajustes, y vamos a ver en tamaño de imagen, perdón. Si se fijan, nuestra imagen tiene una resolución de 1920 por 1080 a 72 dpi. Entonces aguanta perfectamente en video. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a ubicar va a ser qué partes vamos a querer animar dentro de la imagen. Por ejemplo, nosotros tenemos este sillón, este personaje y este personaje vamos a hacer con en lo que nos vamos a centrar. Entonces, vamos a escoger la herramienta pluma, que es esta, para tener una mayor manipulación del recorte. Y vamos a empezar a recortar, por ejemplo, este sillón. Empezamos el recorte. Vamos a hacerlo un poco rápido. Y voy a recortarlo rápido para que no sea tan tardado. Por ejemplo, ahí está. Ahí está el recorte. Después, clic derecho, Make Selection o hacer selección. Le vamos a poner OK. Y nos hace este tipo hormigueo dentro de la imagen. Para separarlo por capas, vamos a aplanar Comando J. Con Comando J automáticamente nos va a hacer una nueva selección o una capa nueva. Si se fijan, esta es la parte que nosotros seleccionamos y esta es la parte que nos separa en una capa nueva. La idea es separar todo por capas para llevárnoslo a After Effects e importarlo desde un archivo PSD y tenerlo dividido ya listo para usarlo, para que les quede algo así. Aquí está nuestra imagen de fondo y está todo separado por capas. Vamos a verlo. Ahí está. El sillón.
Después tenemos este personaje y el fondo. Es necesario llevarnos el fondo, ya que muchas veces el recorte no va a ser tan preciso y el fondo nos va a ayudar a tapar esos huecos que no se recortan con exactitud. Entonces, primero nos lo vamos a llevar como un archivo PSD, nos vamos a File, Save Apps, y lo vamos a guardar como un archivo PSD. Aquí está. Aquí, si se fijan, Photoshop. Esto es muy importante porque hay que llevárnoslo como capas. Entonces lo vamos a guardar manteniendo las capas, los layers, y le damos guardar. Aquí nos va a decir, ok, ya lo está guardando. Y esta es la primera parte en la que se divide el tutorial, en la parte en la que vamos a recortar todo en Photoshop para después importarlo a After Effects. Después vamos a abrir After Effects y desde aquí vamos a empezar a trabajar importando los archivos PSD que nosotros habíamos hecho desde un principio. Entonces nos vamos a File, nos vamos aquí a Import File. Y vamos a buscar nuestro archivo que guardamos en el escritorio. Se llama... Aquí está, tutorial.psd. Es importante que diga esto, formato Photoshop, y nos lo vamos a llevar así como está exactamente aquí. Entonces le damos abrir, le damos aquí en las... que las capas sean editables, le ponemos OK, ahí está. Y automáticamente nos va a abrir aquí nuestros archivos con estas capas que nosotros ya habíamos recortado desde Photoshop. Es muy importante que nos separen las capas de esta manera y el fondo arrastrarlo hasta el final, porque el fondo es el que nos va a dar la pauta para empezar a animar esto en tercera dimensión. A continuación las vamos a arrastrar a la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo, pues, no tiene movimiento. Nosotros aquí en After Effects le vamos a dar ese aspecto tridimensional a una fotografía. Es importante que esté en full para que tenga buena resolución. Aquí nosotros lo ponemos full. Y le recomiendo que esté a dos vistas. Aquí la puede manejar a una vista, a cuatro. Pero en esta ocasión vamos a manejarlo a dos vistas, porque de este lado vamos a poder visualizar el video final, o sea, cómo va a quedar finalmente, y de este lado vamos a poder mover las capas de una mejor manera. Entonces, de este lado seleccionamos y vamos a escoger esta opción, Top. Significa que vamos a ver desde una vista superior. Entonces, ahora, ya que tenemos nuestro espacio de trabajo dividido en dos y en full resolución, vamos a hacer una cámara. La cámara se hace como una capa nueva. Entonces nos vamos a Layer. Aquí, si se fijan, aquí está Layer. Nos vamos a cámara y nos va a salir. Vamos a ponerle aquí. Cámara, nosotros lo vamos a hacer de 35 milímetros, que es la que se usa comúnmente, y le vamos a poner OK. Automáticamente nos hace esto. Como lo estamos viendo desde una vista superior, nos hace esta forma. Y ahora vamos a activar todas las layers o las capas en 3D. Si se fijan, After Effects tiene esta opción para poner las capas y ponerlas, manipularlas en tres dimensiones, en X, Y y Z. Entonces, vamos a activar todo en tercera dimensión. Y si se fijan, aquí nos hizo un cambio. Aquí las capas ya se pueden visualizar desde otra perspectiva, vista desde una vista superior.
Bueno, a continuación, lo que vamos a hacer va a ser alejar la cámara. La cámara se aleja seleccionándola. Entonces, desplegamos esto y nos vamos a transformación. En posición, vamos a alejarla. Entonces, vamos a alejarla moviéndole desde aquí atrás. Entonces, vamos a ver cómo se aleja. Si se fijan, se va alejando poco a poco. Entonces, automáticamente, como estamos alejando la cámara, las imágenes que nosotros tenemos de este lado se van a ir haciendo un poco más pequeñas. Entonces, esas imágenes hay que irlas escalando ahorita. Entonces, no lo vamos a alejar mucho. Ahí está la cámara alejada. Entonces, lo siguiente es posicionarnos en el punto, en un punto. Bueno, yo me voy a posicionar aquí en el principio. Ustedes se pueden posicionar donde ustedes quieran. Yo voy a posicionar aquí. Y lo que voy a hacer va a marcar un punto, un frame. Y después le voy a decir que ahí se acerque la cámara a la posición en la que estaba. Entonces vamos a acercarla. Igual el movimiento ahorita no se ve mucho, pero ahorita que nosotros vayamos avanzando, se va a ir acercando. Si se fijan, ahí ya se acercó. Las imágenes que nosotros teníamos desde el principio. Ahí está. Entonces, hizo este movimiento. Se va acercando poco a poco las... Ahorita no se ve el movimiento de las capas porque no le hemos hecho ningún movimiento a las capas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahí está. Lo que sigue va a ser nosotros, aquí están las capas, entonces vamos a ubicar el fondo. ¿Cuál es? Creo que es... A ver. Vamos a ubicar el fondo, es este. Este fondo lo vamos a llevar hasta el final. Hay que arrastrarlo hasta el final. Y ya, activamos las capas. Si fijan, este es el sillón, creo. Este es un personaje, este es otro personaje. Entonces, ya que tenemos marcado esto, vamos a empezar a hacer cada una de las capas hacia atrás. Entonces, nos vamos aquí a transformar. Y aquí vamos a hacerlas hacia atrás y a escalarlas. Entonces, aquí nos vamos a position otra vez. Entonces, vamos a empezarlas a hacerlas hacia atrás. Si se fijan, aquí se va haciendo hacia atrás. Se trae desde aquí. A mí se me hace más fácil desde aquí. Entonces, vamos a arrastrarlas. Si se fijan, se van haciendo más chicas. Entonces, como se van haciendo más chicas, hay que escalarlas. Entonces, nos vamos a escalar. Aquí está, aquí mismo también. Aquí, escape. Entonces, vamos a hacerlas atrás y vamos a escalarlas al tamaño original que tenían. Por eso es importante que tenga buena resolución su imagen para que aguante la escalada que le vamos a dar aquí. Le vamos a hacer un poco más grande hasta el tamaño original. Si se fijan, ese es el sillón. Ahí está. Ya ocupó más o menos el tamaño de la imagen. Ahí está. Entonces, esto mismo vamos a hacer con las demás capas. Nos vamos a transformar. Nos vamos a ir hacia atrás otra vez. Ahí está. Hacia atrás, se va a hacer más chica. Ahí está. Y después la vamos a escalar. Ahí está, al tamaño más o menos que tenía. Ahí está más o menos. Con esto vamos a hacer lo mismo. Transformar. Posición. Hacia atrás. Y después escalamos. Ahí está. Y el fondo lo mismo. La mandamos hacia atrás. Y después escalamos. Y listo. Primero, a ver, vamos a ver qué efecto nos hace. Si se fijan, ahí está el efecto. Ahí ya se alcanza a visualizar muchísimo más el efecto que nosotros podemos lograr.
Es una forma, está fácil y le damos un aspecto muchísimo más realista a las fotografías que nosotros podemos utilizar en algún video, ya que muchas veces al poner fotografías en un video se ven muy planas, se ven si no tuvieran movimiento. Aquí yo lo hice de una forma más rápida. Si se fijan aquí, yo le di movimiento a la cámara y le puse un texto. Miren, es que igual me pide render. Pero yo le di puntos a la cámara para que la cámara navegara como de un lado a otro. Esto es muy fácil porque por medio de la orientación o de la posición podemos hacer que un texto, el texto se activa desde aquí. Aquí con esta herramienta, texto, al nosotros dar doble clic, automáticamente nos hace una capa nueva y en esa capa nueva podemos insertar un texto, aquí está, y podemos insertar un texto que nosotros queremos. Cabe mencionar que cada fotografía se va a mover dependiendo de la resolución que tenga y del movimiento que nosotros le queremos dar. Entonces puede quedar algo como el que les enseñaba en un principio, algo como este. Algo así. Si se fijan en esta ocasión el texto, bueno, la cámara rebasa el texto. Entonces, el chiste es buscar variantes y jugar con la cámara para que no se vea plana. Entonces ahí el texto, bueno, la cámara rebasa el texto y la imagen sigue. Entonces es una forma rápida y muy fácil para que las imágenes cambien y les dé otra sensación de movimiento. Bueno, sin más que decirle, este es el tutorial, el primer tutorial del Centro de Medios. Espero les guste y lo compartan. Hasta pronto.